Los servicios de rescate están al tanto y han emitido un Mayday. Más allá del desastre, la prioridad para nosotros, una charla coloquio que tiene lugar el día 22 de abril en las instalaciones del Liceo Marítimo de Bouzas. Bouter acaba de llamar al control de regata. 54.5 este. 9 personas a bordo, sin daños personales. Se requiere asistencia inmediata para abandonar el barco. La situación ahora mismo es que estamos encima. Walter Berbach, navegante del Vestas, hará su presencia en las instalaciones del Liceo Marítimo de Bouzas. Aquí viene otra ola. De repente y en un segundo, la tripulación del Team Vestas Wing pasa de estar navegando a 19 nudos de velocidad a cero, de pugnar por el liderato de la flota en la segunda etapa de la Volvo Ocean Race, Ciudad del Cabo, Abu Dhabi, a ponerse en modo supervivencia. El velero se destroza, atravesado por rocas de coral. Acaba de encallar en el arrecife en mitad del Índico, en mitad de la nada, o para ser más exactos, en las islas de San Brandón o cargados carajo. El 22 de abril a las 19:00 en el Liceo Marítimo de Bouzas en Vigo. 5 segundos. 10 segundos, como mucho. Saqué la cabeza y vi que los dos volantes estaban girando sin control. Así que los timones habían desaparecido. No tienes tiempo de que te dé pánico. Nadie está preparado para esto. No me lo puedo creer. No me puedo creer que esto esté pasando. So, I was initially only working as the meteorologist for Alex Thompson on Team Hugo Boss. Aquí empezó navegando con Alex Thompson en el Team Hugo Boss. The start was in Barcelona on New Year's Day, and I was meant to go home and celebrate that with my wife in Norway. Se embarcó para 11 días y tendría que haber vuelto mucho antes a casa. Su idea era que iba a volver a casa en 11 días. Estaba sustituyendo a un tripulante. Then Alex rang me 3 days before the start and said, please, can you start this race for me? Y finalmente él tuvo que embarcarse no solo para los 11 días, sino que al final estuvo hasta 111 días. O sea, tuvo que hacer toda la regata. Because he was in the hospital with acute appendicitis. And so I had to make a very difficult phone call to my wife. En el momento en el que le comunicó esta necesidad de que se embarcase fue porque el tripulante al que sustituyó tenía una apendicitis. En ese momento tuvo que llamar a su mujer y decirle. I'm sure you all make this phone call. I had to say to my wife, I won't be back in 2 days, but in 111 days. O sea, que finalmente lo que iba a ser para 11 días, que iba a ser rápido, al final tuvo que ser 111 días a bordo, la Barcelona World Race completa. Wouter, we have to go to the light. Ah, okay. So, is better? Yeah. But what the Barcelona World Race really taught me was the real love for sailing again, because for 10 years I was at the navigator just playing with the screen, and now I had to do everything again. Lo que la Barcelona World Race le enseñó fue por fin embarcarse y hacer todo lo que había estado aprendiendo, toda la formación que había adquirido y trabajando con computadoras y en la distancia y como equipo de tierra, hacerlo desde a bordo. And I'm very lucky to have my wife, who, when I got asked by Chris Nicholson to sail yet another round the world race, said yes. Tiene la gran suerte de que su mujer lo apoya, y de nuevo cuando le planteó Chris Nicholson me acaba de llamar para hacer la Volvo Ocean Race, la mujer de nuevo le dijo sí, adelante. I was very excited about this race because it had new boats, all one design, so everybody was the same. They have only limited number of sails and are one design, and fortunately also very strong. Estaba muy contento de poder participar en esta edición de la última Volvo Ocean Race, la 14-15,
porque eran barcos One Designs, todo el mundo tenía el mismo material, había un número limitado de velas y los barcos se habían construido de manera muy robusta y muy sólida. Because you just saw the movie of the crash, I don't like the movie. Esa fuerza con la que se construyó los barcos finalmente hizo falta, como visteis en la película, una película que a Bauter no le gusta ver una y otra vez. But you all want to see it every time. Pero que sí que interesa al público. So I had after the crash, I had a very difficult period. They were really tough days, especially for me as a navigator. Después del accidente, tuvo momentos personales, vitales, muy difíciles. I was never afraid to go to sea, and I was always happy to say to my wife, "We will be safe." But at that moment in the crash was the first time I was really afraid. Nunca había tenido ningún problema, nunca había tenido miedo a embarcarse. Y sin embargo, después del accidente, sí que le empezó, sí que tuvo momentos de pánico y que incluso cuando lo comentaba con su mujer, se empezó a pensar si quería volver a embarcar. Because we had no way out. We couldn't get off the front of the boat. We couldn't get off the back of the boat. With breaking waves everywhere, and below us, the boat was falling apart. En el momento del accidente, tal y como fue la embarrancada, encargados carajos, no podían salir del barco de una manera segura, no podían quedarse en el barco de una manera segura, y el barco se estaba destruyendo contra el arrecife. But in a way, I still have also good memories because as a team we worked really well that night. Claroscuros de aquel accidente, también tiene buenos recuerdos porque como equipo durante aquella noche, una vez que se produjo el accidente, funcionaron muy bien y minimizaron los daños. Yeah. So it only became very difficult once we came back ashore, and luckily I got the advice of one of the fathers of a friend of ours who worked in the aerospace industry. Uno de los apoyos que resultaron fundamentales en aquel momento de crisis tras el accidente fue un amigo de él de la industria aeroespacial, y en donde podéis leer el texto que está ahí escrito. You want me to translate? No, that's fine. So he had a big influence and helped me a lot, and that is why I'm here, because he recommended, instead of pointing fingers and blaming, let's try and learn from this and share it so that we won't have this happen again. La recomendación de este amigo influyente de la industria espacial fue: no busques culpables, no permitas que nadie busque culpables. La manera de superar estas situaciones es aprender de ellas. Yeah. And the important thing is that you have to admit that you have made a mistake. Uno de los primeros pasos es que tienes que admitir que cometiste un error. Only then you can learn and improve. Solo cuando admites que cometiste un error puedes empezar a aprender y mejorar. So what did we learn? I think over the last year, I'm happy to say that we made a lot of progress. ¿Qué se aprendió? ¿Qué se aprendió desde entonces? Está convencido de que en el último año, a partir de este accidente, son muchas las cosas que se aprendieron. It is the first time amongst all the professional navigators in the world that I've seen so much cooperation. Es la primera vez que ve tanta unión, tanta cooperación entre los profesionales del mundo de la alta navegación, de la navegación oceánica de competición. So the navigation software that we had on the boat is now improved so that you get a warning if there's an island and it says you cannot sail here. Una de las cosas que mejoraron desde entonces es que el software de navegación, el software que se utiliza, por ejemplo, Expedition, te avisa si estás planeando una ruta que va a pasar
próxima a aguas poco profundas, te da el aviso. Also, I had a lot of talks with chart makers and hydrographers, and I was quite shocked to learn that all of us in the sailing community sail with electronic charts which are not approved. Les tuvo charlas también con institutos hidrográficos, en particular el Instituto Hidrográfico el Almirantazgo inglés, en donde tuvo noticia y quedó impresionado al saber que los software que normalmente utilizamos, CMAPS, Navionics, no son software que estén autorizados por los institutos hidrográficos para navegar con ellos, por sus limitaciones. So, I have bad news. Por lo tanto, tiene malas noticias. In 2025, they have planned to take out all paper charts. La mala noticia es que la previsión a día de hoy es que en el 2025 se elimine completamente la carta de papel que él, y en particular a partir del accidente, tiene claro que es una ayuda de la navegación imprescindible y que está previsto que se elimine a partir de 2025. And the commercial ships, they all use ECTIS, which is a very commercial big computer system, which I'm afraid will be too big for our boats. Este tema está resuelto en la marina mercante, en los barcos grandes, con lo que se llama el ECDIS, las Electronic Chart Display Information System, pero el problema es que son, al menos al día de hoy, son dispositivos muy grandes y difícilmente adaptables a las necesidades de la náutica de recreo. So what do we do? ¿Qué hacer si nos dejan sin cartas de papel? El Navionics y el otro no son reconocidos y el ECDIS no lo podemos montar. ¿Qué hacer? I think at the other time there's also a human aspect that we can improve on, and that is the preparation, and also to improve the knowledge of navigation amongst all of the crew. Sí, otra de las lecciones aprendidas es que es necesario que todos los tripulantes que se suben a bordo del barco, y no únicamente el skipper, el patrón, el navegante, estén familiarizados con los básicos de la navegación. When I was young, I sailed with my parents, and then it was only my father who knew how to navigate. And I remember very clearly a very dark night when we approached the harbor, and my father was downstairs looking at the charts. And me and my mother were upstairs, and we all of a sudden saw lots of white waves, and there was clearly no good communication between my father and us because we did not understand. Todo esto le hace recordar una experiencia que tuvo cuando era un adolescente navegando con su padre y con su madre en un pequeño velero, 25-30 pies. Su padre iba abajo haciendo la navegación, tratando de situarse, buscando situarse en la zona en la que estaba navegando, y su madre y él iban en cubierta viendo lo que tenían a la vista y las luces, buscando luces de enfilación para poder hacer una entrada segura, y había una comunicación muy pobre entre su padre que estaba abajo y ellos que estaban en cubierta, lo cual llevó a una situación también de peligro. So here is what was the problem. You can all clearly see the island here. Esto es la presentación de CMAP, la presentación que veía Bauter en un determinado, al hacer un determinado zoom, y como veis ahí, lo que veis es un contorno de líneas isobáticas de poca profundidad, pero en todo caso ahí no hay tierra, no hay, sí. But then, when you zoom in really, really far, there is an island. Cuando aproximas el zoom, entonces sí que es cuando ves realmente que hay una isla. So I think this is a big problem, because on paper charts, even if you look at the big world scale, you can see this carajos. En cartas de papel este problema no lo hay. Trabajes con la escala que trabajes, tienes una representación en este caso de cargados carajos. When I got home,
My son asked me, "How could you not have seen this reef? It's even on my IKEA chart, which costs 70 euros." Esto es duro, esto es duro. Cuando volvió a casa después del accidente, su hijo le dijo, "¿Cómo es posible que no hayas visto un arrecife que yo puedo ver en el mapa de IKEA que tengo en la habitación?" Esto fue lo que le dijo su hijo cuando llegó a casa. So I now, everywhere I travel, I have my IKEA chart with me. Sí, siempre se lleva el mapa de IKEA desde entonces. People have asked me a lot, how can you admit such a big mistake so easily? La gente se sorprende, ¿cómo puede admitir el error este de la embarrancada, cómo pudo producirse de manera tan fácil? And I think it has to do with how we live on board the ocean racing boats and the atmosphere that we have there as a team. Y la explicación es por los rigores con los que se vive a bordo de estos barcos de alta competición y de cómo son las dinámicas dentro de la vida del equipo, de la tripulación. And the first step is to learn how to live on a boat for 25 days or sometimes 112 days. Y la primera lección es cómo vivir en este ambiente tan hostil durante 25 días en el caso de las etapas de Volvo Ocean Race o 111 días en el caso de una Barcelona World Race. So we are all so tired that the other team guys cannot really help you. Están tan cansados que realmente no pueden esperar la ayuda del resto de tripulantes. You have to do it yourself. And in my first Volvo Ocean Race, my contribution on the first leg was zero. Por esta razón, por este cansancio, realmente en la primera vez que hizo una etapa en la Volvo Ocean Race, él no contribuyó en absoluto, no consiguió adaptarse a las circunstancias. I was too busy looking for my socks. Y demasiado ocupado buscando sus propios calcetines. Because you know you have to really look after all your clothes and keep them dry. My clothes were wet, so I was drying them on my bunk. De sus primeras experiencias en Volvo, teniendo que aprender cómo ocuparse de sus propias cosas, de sus propias ropas, el manejo de ya solo el manejo de tu ropa, perder una bota puede ser un problema. Y bueno, simplemente él no pudo hacer mucho más que ocuparse de tener su ropa ordenada próxima a su litera. Then we had to tack, so everything had to be put to the other side, and my socks were gone. Al virar se perdió en este manejo de la ropa, perdió los calcetines y se quedó sin calcetines para toda la etapa. I only found them 5 days later when we had to tack again. Solo cuando viraron 5 días más tarde los calcetines aparecieron de nuevo. But I was lucky because another guy lost his boot. The other guy? Lost his boot, his sea boot. Okay. Entonces tuvo suerte porque otro tripulante perdió su bota. Here is a little movie about life on board. So who would like to join? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? What I think special and why I feel so privileged. Lo que considera que es especial y por lo que se siente un privilegiado. Is that you really have teams work in a very unique way. You have teams that work in a very special way together. En que se siente privilegiado porque la manera en la que llega a hacer el trabajo en equipo. And what I've learned from racing in tens of over 20 different teams is how you can stay at the top.
lo que aprendió tras haber navegado con 20 equipos diferentes es lo que aprendió es cómo trabajar para estar en la cima. If you want to be at the top for a long period of time of many regattas, you always have to make the next step. Si quieres estar en el tope si quieres estar en la élite de la navegación, siempre tienes que estar buscando ascender un nuevo peldaño. And this is not easy. Y no es fácil estar siempre buscando ese. You must dare to have conflict. Tienes que saber negociar el conflicto. And not because I don't like Manuel and I want to beat him up. Y no porque no le guste ahora lo que estoy haciendo pelearse conmigo. But I want to help him and get the team better. Sino ayudarme en la traducción y hacer un equipo, hacer que el equipo sea mejor. And so that is what we call constructive conflict. So you want to build the team. A eso le llamamos conflicto constructivo, y eso es lo que hace crecer al equipo. The other aspect that I see in the top teams, that the top teams do very well. La otra cosa que observa que hace que los equipos élite hacen muy bien. So they dare to try and do different things. And give try it out, even if it means that they might not win the next regatta. Es que arriesgan buscando soluciones imaginativas, creativas, diferentes, caminos diferentes, incluso aunque eso suponga no ganar la siguiente prueba. But as a skipper, it's not always easy to suggest to your crew that you will try a new spinnaker, which might lose you the next regatta. Como patrón, no es fácil explicar a la tripulación que vas a, por ejemplo, que vas a probar un nuevo spinnaker y que eso te puede hacer perder la siguiente prueba. And so what I've seen is that the teams who are able to do this, they have worked very long together on building a foundation, a basis of trust. La clave de los equipos que finalmente están en la élite es que saben construir una relación basada en la confianza de todos los miembros de la tripulación. Yeah, that doesn't just mean that, you know, we're all happy and like to hug each other. Eso no significa solo que nosotros nos hacemos palmaditas en la espalda. But it means that I trust you and you trust me that we want to do the best for the team. Sino que es algo más profundo. Tú confías en mí, yo confío en ti, y eso hace crecer al equipo. Sounds easy, but it's not easy to build this up in a team. Suena fácil, pero no es nada fácil llevarlo a la práctica. So what I've seen the best teams do, they work on building this trust every day. Lo que él comprobó que los mejores equipos lo que trabajan es para construir esta confianza cada día. And even at sea, I work a lot on that as a navigator, when I have to tell the guys on deck something new. Incluso como cuando está en el mar, él como navegante se va a cubierta y trata de compartir lo que hay de nuevo con el resto de tripulantes. Because my life as a navigator is very luxurious. I can sit downstairs, it's nice and warm. I don't have to be on deck in the water for 3 hours. La vida del navegante es de lujo porque es abajo, cómodo y protegido, en tanto que la gente de cubierta tiene que estar durante 3 horas sometido a los rigores, a la intemperie, al mar. So, even though it takes me about 15 minutes to put on all my foul weather gear and my hat to go on deck, I still do it. A pesar de que
para poder salir a cubierta se tiene que pasar 15 minutos para vestirse con todo el equipo de mal tiempo para poder salir en esas condiciones meteorológicas, lo hace. And then I just, instead of just shouting out what should be the next course, I sit down next to the guys and listen. Y en vez de gritarles cuál es el siguiente rumbo que hay que poner, se sienta con el resto de tripulaciones y escucha. And what I want to listen to is how is it going? Are they having a difficult time to make the strategy work, or is everything happy and are they okay? Escucha a lo que tiene que decir a los tripulantes. ¿Cómo está yendo la navegación? ¿Está siendo una navegación? ¿Está yendo bien o están siendo las cosas muy complicadas? And one thing that we worked hard on with a brain specialist, working with the human brain, specialists that work with the human brain. Los especialistas que trabajan con el cerebro. Yeah. They told that that people are very bad at remembering and relating to numbers. Tienen claro que las personas somos muy malas recordando relaciones numéricas, números. So what the guys on deck need, and what I've learned to give them, is clear and imaginable goals. Entonces, en vez de dar números fríos, lo que trata es de concretarlos en objetivos que sean fácilmente imaginables por las personas, por el resto de tripulantes. Because the conditions that they have to work in are so extreme, they need to really know what we are trying to achieve. En particular porque las condiciones en las que trabajan estas personas, estos tripulantes, son condiciones muy duras y es muy difícil el conseguir los objetivos que él propone. And the other point that we're working that I've seen helps build this trust between the navigator and the skipper and the crew. El otro punto que descubrió que para trabajar la relación de confianza entre el skipper navigator y el resto de la tripulación is to communicate results. So for me as a navigator, it's not interesting how fast we have been going or what the maximum speed was. Y la clave está en comunicar resultados. No es tanto dar el número frío de cuál fue la máxima velocidad o a qué velocidad se está navegando, como comunicar resultados concretos. Because I'm mostly interested in the strategy and what has been in the past, I don't care about. Interesado en la estrategia y lo que tiene por la proa, lo que pasó, lo que acaba de pasar, es pasado y no le interesa. But for the guys on deck, this is so important. This is what they live for. So once I realized that and sat down with them on deck and gave them the results, they started to listen and really were interested in strategy. Pero todas las razones por las que se llegó a ese resultado, toda la estrategia que hubo detrás para llegar a ese resultado, sí que es algo que interesa a la tripulación. Entonces, él aprendió a tomarse el tiempo suficiente para explicar a la tripulación cuáles habían sido las razones de la estrategia y por qué estaba en esa situación. And to me, it all boils down to, I trust you, you trust me, let's win this race. Y de nuevo, esto es, yo tengo confianza en ti, tú tienes confianza en mí, vamos a ganar esta regata. So I would like to end and leave some room for questions. Quiere ir acabando para dejar tiempo para vuestras preguntas. With some reflections and some thoughts on what I think makes ocean racing so special. Para finalizar, unas reflexiones, unos pensamientos de qué es lo que hace tan especial la navegación oceánica de competición.
So I'd like to invite you all. Quiere invitaros a todos vosotros. Next time you go sailing, to take off your mask. La próxima vez que salgáis a navegar, sacaros la máscara. Be naked. Desnudaros. And admit mistakes. Trust the other guy and get the next to the next level. Admitid los errores. Confiad en el tripulante que tenéis al lado y llevad la navegación al siguiente nivel. Thank you very much. Thank you. Hola. Hola, bueno, fue muchas gracias, Bouter. Was a very good chat. Nice. Excellent. Thank you for inviting me. Thank you. Gracias, Manuel. Bueno, pues ahora entramos en el apartado de preguntas. El que quiera hacer una pregunta a Bouter, bueno, tenemos ahí a Manuel que os puede traducir. El primero voy a hacer yo una pregunta, sino para un poco para romper el hielo. El momento de la rotura. Hay un momento que preguntaban por Bouter, ¿dónde estabas? En el momento de la varada, de sí, la propia embarcada. Los tripulantes, el resto de los tripulantes. Sí. At the moment you ran aground, in the very moment you ran aground, the people on deck were asking, where is Bouter? Mm. Okay. Bouter was in bed. Bouter estaba en cama, durmiendo. So I heard, but I was awake straight away. I heard cracking carbon, and I thought either the mast is broken or we hit the wheel. Al oír el estrépito del carbono rompiendo contra las rocas, lo primero que pensó fue o rompimos el mástil o nos quedamos sin timones. But when I jumped out of my bunk and I looked at the little chart plotter, I saw green, which is land. Pero en cuanto despertó, miró al plotter, vio color verde y se dio cuenta que eso era tierra. Not good. Dado que no pueden estar 24 horas trabajando, tiene que haber alguien que se encargue de la navegación mientras Bouter está durmiendo. Entonces, ¿no habría la posibilidad de que esa segunda persona también revisase ese plan de navegación y viese el error? Quiero decir que la responsabilidad sería compartida. Ajá. ¿No? Igual. not an easy one. Okay, so you cannot be awake 24 hours, 25 days. So another person has to be sharing the responsibility with you. What can you say about this sharing responsibilities on board? So obviously the other person who is doing the navigation is the skipper, but the ultimate responsibility is with the navigator to set out the course. Principalmente la otra persona que participa en la navegación es el skipper, el patrón, pero la responsabilidad última en decidir el rumbo es del navegante. But as I said, one of the things that why I'm doing this and doing these talks is that I think that amongst the crew there needs to be bigger knowledge of navigation. Una de las razones por las que está haciendo estas charlas es para hacer partícipe a la gente de la importancia de que todos los tripulantes estén familiarizados con los básicos, tan básicos como si hay islas por la proa de la navegación. Dos preguntas en una. Quisiera saber qué tipo de sonda llevaba el barco y si podían haber utilizado una sonda que existe de 90 grados, proa vertical. Okay. What kind of software were you using in Volvo Ocean Race 14-15?
for navigation. So we used three software programs, Deckman for Windows, Adrena, and Expedition, which are all specialized racing softwares. Tres software al mismo tiempo, Deckman, Expedition y Adrena. Y Adrena, que son softwares especializados en navegación de alta competición. And the other question for the same person is if you were using or you recommend to use a depth sounder like a kind of a sonar looking ahead for. The problem that we have on these kind of boats is that the hull is out of the water, so the depth sounder does not work. I don't know how it would work with a forward looking depth sounder. En principio, por lo que él sospecha, el hecho de que estos barcos vayan únicamente apoyados en la popa hace que las sondas que nosotros conocemos, las sondas convencionales, cree que no son operativas. O sea, que habría que investigar sobre sondas que pudiesen trabajar en la dirección que tú decías. Mira, Uther, esto, las cartas náuticas parece ser que se detectan esos tipos de fallos en aumentar una carta o disminuir, aparece una isla y desaparece. Digo, las cartas cuando las abres te advierte que no son para, por seguridad, que tienes que tener otro método, ¿no?, de navegación. Yo pregunto a Uther si alguna de las fábricas, de las empresas náuticas de software náutico de las cartas, esto respondió a ese fallo se advirtieron ese fallo y lo van a solucionar o algo en ese sentido, ¿no? Okay, the main manufacturers of charts like Navionics, CMAPS, what is the their position after the accident? What are they doing different from not having the problem with the zoom? Yes, I've been in contact with, or I contacted both CMAP and Navionics, and especially Navionics is working hard to improve charts for us. Contactó tanto con CMAP como con Navionics y Navionics está trabajando fuerte con él para buscar soluciones. So both CMAP and Navionics, now you can see the island. Y ahora ya en concreto cargados carajos ya lo representan de otra manera diferente. But importantly, I was month ago I was sailing in St. Barts in the Caribbean. Hace un mes estaba navegando en St. Barts en el Caribe. With a big boat that had a draft of 12 meters. Con un barco de 12 metros de calado, un barco de 60 metros de eslora y 12 metros de calado. And because there is no commercial shipping that goes to St. Barts, there are no surveys done, so you don't know where the rocks are. Como esa zona no es una zona frecuentada por el tráfico marítimo de mercancías, es una zona que la cartografía es muy, muy precaria. And so now with Navionics, when we do our own research, we can send our data to Navionics, and 2 weeks later, it will be in their chart. Y entonces los datos que ellos recogieron de la navegación por esa zona se la envían a Navionics, y Navionics se compromete en el plazo de 2 semanas a recogerla para esa zona de navegación. And I expect with so many fishermen around Vigo that the charts might be very good around here from Navionics. Problema que no debe haber aquí en Vigo, habiendo tanta pesca por la zona, que sospecha que las aguas gallegas y las de Vigo en particular, que estarán muy bien cartografiadas, a diferencia de Caribe. ¿Alguna pregunta? Hello, Uther. Thank you very much for the presentation, very nice. Could you please describe us how it was the rescue process? How do they do? Thank you very much. Yes, the rescue process was a bit different. When in Northwest Europe
you put out an emergency or distress call. Within half an hour, you have a helicopter and two Coast Guard big ships around you. Sí, la respuesta en de salvamento al accidente muy diferente de lo que estamos acostumbrados, de lo que conocemos en Europa. En Europa, un accidente de este tipo, en media hora tienes un helicóptero sobrevolándote y dos buques de salvamento. Whereas when I spoke to the Coast Guard in Cogados Garajos, they said, sorry, we cannot come until tomorrow morning. Y sin embargo la respuesta en Cogados Garajos es, lo siento, hasta mañana por la mañana no vamos a acudir. And the next morning, it was only two small fishing boats of about 6-8 meters with outboard engines that came to our rescue. Y lo que vino por la mañana al amanecer al orto allí Cargados Carajos fueron dos planeadoras. And the Coast Guard had a little Coast Guard boat with Coast Guard on the side, but it was as big as this laser. Y el barco del Coast Guard era como el láser. Este. This is a really, really remote island paradise, but no big Coast Guard. Paraíso, pero sin guardacostas. O paraíso, porque no tiene guardacostas. Eso no lo dijo Bauta. Yeah. Ok, sorry, perdón. Perdón. Otra pregunta. Yo quería preguntarte. Ahora navegas en el Concis, también estabas en el Hugo Boss, te has incorporado a la carrera deportiva, a la de profesional. ¿Todavía te queda algún síndrome cuando vas navegando o no? O sea, ¿todavía sientes o crees que puedes chocar en algún momento conscientemente? Now, when you are sailing Concis, Hugo Boss, it's like you feel worried about running aground. I'm shaking all the time. No, I think that because I had a lot of support, and especially from a lot of professional sailors, I'm happy now and I really enjoy sailing. But I do think that I've made a little extra step in my preparations. Navega muy tranquilo gracias al apoyo del resto de profesionales y además esto le valió para hacer un paso más en su investigación, en su preparación para hacer una navegación segura. Bauter, I have a personal question. I have seen in the announcement of your talk that your background is physics. Is that true? That is correct, yes. Okay. I studied physics and then meteorology. Okay. Don't ask me about quantum theory here, please. Don't worry. I am a physicist too, but my question is, do you decide to come to sailing after studying physics, or do you decide to study physics for becoming a navigator in sailing? Let me translate. La pregunta es si estudiaste físicas después de hacerte navegante o te hiciste navegante después de estudiar físicas. I'm afraid I'm addicted to sailing from a very young age. And when I was 13, there was a Dutch boat in the Whitbread Round the World race. Es muy aficionado a la navegación desde muy joven y se enganchó con un barco holandés que participaba en la Whitbread. And they had an old boat and very little money, but they did very well. Este barco holandés en la Whitbread era un barco viejo y tenía muy poco dinero. And this was because they had a very clever navigator who was using the weather. And then I said I want to study everything I can about the weather and sail as much as I can. Y es el navegante de ese barco estaba empezando a hacer las cosas diferentes, estaba empezando a utilizar la meteorología de manera estratégica y ese fue un héroe para él que él quiso emular y la razón por la que
desde la navegación se fue hacia el estudio de la meteorología y de la física. And he was my superhero, my childhood hero, and now I drink coffee with him. Su héroe entonces es una persona con la que se relaciona. Are you talking about Marcel, sí, yeah. Marcel von Triest. Okay, thanks. Just for my second question is, do you know what does it mean in Spanish? Cargados carajos. Guillermo Otedil explained to me that. Yeah, something like heavy balls. Yeah. Thanks. Pues si no hay más preguntas. Ah, okay. Please, more questions. Otra vez. ¿Cuál fue la respuesta de tus compañeros, skipper, de otras tripulaciones, de sobre todo de la gente de la vela, cuando te vieron de vuelta, te dijeron muy bien, Bouter, muy bien, o, porque en España estarías hundido, claro. How the sailing community react to your position after the crash? Because he said that here in Spain you will be dead. Yeah. Luckily, I don't live in Spain. I think that what we can all learn from this is to admit your mistake. I think things would have been very different if I would have tried to hide it. And because of that, I got a lot of support, and I've never been busier with sailing than now. Gracias a admitir el error, a levantar la mano y decir tuvo un error, tuvo muchísimo apoyo de la comunidad de la vela y nunca estuvo tan ocupado como desde entonces, desde que tuvo el accidente. And I really think that this has to do with how you build up the teams. And in ocean racing, the best teams, they really appreciate it when you do make a mistake, because they know that is how you get better. Y que esto es lo que caracteriza a los equipos buenos, que cuando se cometen errores se admiten, se trabaja sobre ellos y esto te hace crecer. Hola. Por lo que has contado, haces muchísimo énfasis en el valor del equipo. El grupo para ti es clave. ¿Cómo se hace o cómo eliges a tu tripulación o en general cómo se elige un equipo para hacer una travesía de estas características? For you, teamwork is everything. How you choose your crew for this kind of ocean racing? Good question. I think that you need different people, and you need to have maybe people that are opposite each other, and maybe not like each other so much. Una de las primeras cosas que necesitas gente diferente, incluso gente que entre ellos no necesariamente se lleven bien. So, for example, I'm thinking big things, and I need to work with the electrician who is all day working with the little wires and details. Unos para pensar las ideas grandes y otros para el detalle del cable más pequeño. And he frustrates a guy like that frustrates me the whole day, but in the end I know I need him. Es algo que le molesta, pero que lo necesita. So I think that we need different qualities in your team. The one thing is that they need to be able to unite behind one goal, which is to do well in the race. Y finalmente, todo ese equipo de personalidades diferentes unidos detrás de un objetivo en vela, en navegación oceánica de competición, ganar la regata. Entramos en tiempo de descuento. Quería preguntar
¿cuál de los distintos modelos de barco de la Volvo Sanres, el VOR60 o el VOR70, cuál de los dos le parece más divertido, mejor, o lo que sea? Okay. Which one do you prefer, VOR60 or VOR70? Sorry, the Volvo 70 or the Volvo 65? Yeah. Ah. I prefer the 70 because they are more spectacular boats. But I think that for the race, the one design idea was very, very good. And I really enjoyed the one design racing. For me, the most special one mono hull at the moment are the Open 60. Entre esos dos, el más espectacular, Volvo 70, pero valora muchísimo la idea de navegar en One Design. Y el monocasco que más le gusta, el Open 60. ¿Alguna pregunta más? Nos animamos, bueno, pues casi. Si no hay nadie que se anime, aquí va a hablar el presidente. Bueno, yo solamente es decirle que todos los navegantes de esta zona ya hemos aprendido embarrancando alguna vez. Que no se preocupe, que toda la gente de mar aquí ya hemos embarrancado muchas veces o nos puede pasar alguna vez. Únicamente al obispo de Vigo, que nunca va a navegar, es al que no le ocurre esas cosas, pero que a los navegantes sí. Just to say that we, all of us, run aground, or we are going to run aground tomorrow. Only the priest of Vigo is not going to run aground because he's not sailing. Exactly. Well, thank you very much. Bueno, felicidades por la charla. Vos a pedir un chat. Thank you. Buen trabajo, Manuel, fenomenal. Ahora vamos a hacer vamos a entregar unos detallitos. Tenemos aquí. Ah. Del club. Thank you very much. Look at that. Manuel también. Gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Y ahora nos va a entregar las placas conmemorativas a cada uno de los dos ponentes, el presidente José María Martínez Bosch. Oh, wow. Many thanks for you. Thank you very much. Thank you. Oh, wow. Look at that. Gracias. Thank you very much. Y como siempre digo, lo especialmente gracias al público, que es el que hace posible estas reuniones y estas charlas. Si no fuera por vosotros, no existiría. Muchas gracias a todos por venir. Thank you. Bueno, pues ya sin más, vamos a ir a las instalaciones del Liceo Marítimo de Bouzas, donde tenemos allí unos pinchitos para charlar un poquito, y aprovechamos para, si queremos, comprarle el libro de Bouter, que os animo a todos que lo compréis. Yo quiero uno para mí, y os lo va a firmar allí en la misma sala. Thank you. Well done. It was not easy. No.